Encuentre todo esto y mucho más en cualquiera de los 8 almacenes del Rey del país. Vamos a hablar de un maquillaje que está de última moda, el maquillaje rosa o el nude. Se puede llevar en colores tanto mate como brillantes y usted lo puede usar durante el día como durante la noche. María José Brenes, maquillista profesional, está con nosotros. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Usted nos va a enseñar cómo se aplica este maquillaje para que así las señoras en la casa lo apliquen. Exacto, ¿no? Vamos a hacer como un resumencito de la idea de este maquillaje. La idea del maquillaje nude es reducir el maquillaje a su mínima expresión, ¿verdad? Mínima expresión. Ajá. Minimalista, pudiéramos decir. Es este tipo de maquillaje que uno ve a la gente y uno dice, es que parece que no tuviera nada de maquillaje. Y podemos irlo viendo cómo se ve. Pero se ve súper natural. Entonces, básicamente se aplica una base. La base no tiene que ser muy cubriente, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar una base suavecita, ojalá un poquito translúcida. ¿Ah? Sí, aquí nada más unos polvitos para quitar un poquito de brillo. ¿Y la piel cómo tendría que estar en este momento? La idea del maquillaje nude es que la piel es como una piel de bebé. O sea, la piel tiene que estar ya exfoliada, limpia, hidratada. Tiene que ser la piel más suavecita. O sea, no es llegar y ponerse el maquillaje, ¿no? Exacto, la piel tiene que prepararse antes. Aplíquelo. Se aplica y luego se aplica... ella tiene un poquito de sombra ya como rosadita, ¿verdad? Ajá. Las pestañas son muy importantes, entonces sí hay que maquillarlas. Y le vamos a aplicar un poquito de rubor rosado. Perfecto. Ahorita se usa muchísimo el rubor rosado, es una de las tendencias más fuertes de la temporada nueva, de las pasarelas de invierno. Es como en general un tono pálido general, ¿no es cierto? Exacto. Eso es lo que está buscando, como una como algo de mármol, de alguna frialdad en la cara. Exacto, poquito maquillaje, que se vea poco, pero que se vea la piel bien parejita, que se vean los ojos expresivos. Las cejas tienen que estar bien bonitas, arregladitas. Ajá. Y digamos, dependiendo de su tono de piel, se puede hacer de dos maneras, ¿verdad? Si su piel tiene un fondo como oliva, como más amarillento, que es más común en las latinas, entonces vamos a hacer un maquillaje en tonos más beige. ¿Y la boca también va en esos tonos así pálidos? Sí, exacto, paliditos. Como aquí vamos a poner. Desvaído así, ¿no? Sí, vamos a poner un rosadito. Y siempre poquito. La idea es que se vean los labios casi como teñidos, como manchados. María José, ¿y a qué hora del día podría yo, una señora, usar este maquillaje o una muchacha? ¿No? Es un maquillaje súper noble. Lo puede usar cualquier mujer de cualquier edad hora. A cualquier hora. Perfecto. Sí. Como para ir al trabajo, como para Exacto. ir a un cóctel. Para oficina es perfecto porque es un maquillaje súper sobrio, súper sutil, ¿verdad? Entonces, no va a ser nada exagerado. No, y conviene bien con un traje sastre, por ejemplo, con algo más sobrio de vestuario, ¿no? Ajá, con cualquier tipo de vestuario. Es buscar también como una cierta consonancia, ¿no? Entre el tono de la piel y el del labio. Sí, si los fondos de la piel son rosaditos, ¿verdad? Entonces, como el de ella, que ella es una persona blanquita que tiene un fondo de piel rosado, Ajá. le queda muy bien el maquillaje en estos tonos rosados. El nude se Perfecto. Puede hacer así, o también en beige como la otra chica. A ver, veamos a la otra chica, por ejemplo, ¿le vamos uh-huh. a aplicar algo o no? No, ella ya está ya lista. Está. Ajá. Igual ella tiene el fondo de piel de ella, a pesar de que también es blanquita, tiene un fondo de piel que es más amarillento, entonces hicimos un maquillaje más beige. Ella ya lo tiene, ¿no es cierto? Ajá, exacto. A ver, mirando hacia allá, hacia esa cámara. ¿Ah? No, a esa de ella. Ahí está. Mírela usted. Además se ve como muy fresco, muy juvenil es también, ¿no? Es súper fresco, de hecho rejuvenece bastante, ¿verdad? Entre el maquillaje es más sutil, la persona se ve un poquito más joven, se ve menos severa porque el maquillaje es Y lo que más me gusta es que casi prácticamente no se nota. Ajá, es ese tipo de maquillaje que uno gasta un ratito para verse como si no se hubiera hecho nada. Sí, realmente, una exacto. versión mejorada de uno mismo. Me parece muy bien y está de última moda. ¿No? Es lo último en las tendencias de invierno, en las pasarelas. Pues me alegra mucho. Felicidades. Muchísimas gracias por haber traído este nuevo maquillaje nude o rosa. Que ustedes acaban de ver. Perito, ¿qué le parece? Me encantó. Muy lindo, muy natural. Creo que es una muy bonita tendencia que podemos seguirla sin ninguna preocupación. Bueno, y algo que sí nos preocupa es cuando estamos pasaditos de peso, no solo por la parte estética,